¿Quién anda por aquí? Hola, hola, buenas tardes a todas chiquitillas. ¿Qué andan haciendo por estos rumbos? Chicas, como siempre ando corriendo, vengo de comprar mi verdura de la semana. Y voy a cocinar rapidito. Otra vez, chicas, algo que ya hicimos juntas, que son unas gorditas de chicharrón. Recuerden que mi hija anda acá. Y le voy a hacer unas gorditas que allá no comen, chicas. Pero ya las hemos hecho aquí juntas. Así que la que quiera quedarse, bienvenida, chiquitillas. La que no, pues nada más al chisme, ¿no? Disculpen esta cara, chicas, pero hoy no voy a dar clase de fofopluma, chicas. La vamos a dejar, yo creo que para mañana en la mañana. Porque tengo que hacer la de la noche, chicas, y preparar mi clase. ¿Cómo están, chicas? Hola, Blanca. A ver, vamos a buscarnos por acá. A ver si aparecemos por acá. A ver, dice por aquí Cinti. No aparecemos, chicas. A ver, vamos a ver. ¿Cómo están, chicas? Blanca dice Arévalo. Ok, aquí andamos, chiquitillas. Aquí andamos. Bueno. Saludos y bendiciones, dice Berenice Mendoza, Angélica García, Blanca Arévalo. Chicas, también paso por aquí para platicar con ustedes y decirles que hoy tenemos por 12 horas nada más un 6% en todos nuestros moldes, chicas. Todos, y me preguntan, ¿incluyen todos aunque esté haciendo los nuevos? Sí, chicas, aunque sean los nuevos, los estamos incluyendo, chicas. Solamente son 12 horas. A las 11:30 de la noche termina esta, ¿cómo se llama? Esta promoción, chicas, solo es por unas horas, es una promoción de sábado. Y pues no sé, chicas, no sé todavía qué fofopluma es la que vamos a hacer. Miren, tenemos por aquí chicharrón prensado, chicas. Yo ya lo pedí en la carnicería molido, chicas, miren, es chicharrón prensado, ¿sale? Y tenemos por acá, chicas, la masa ya está preparada, chicas. ¿Cómo preparé la masa? Bueno, puse mi masa de la tortillería, chicas, y en un vasito puse carbonato, royal, harina de trigo, chicas, y sal para que me quedara un poco más suavecita. Mis manos están limpias, chicas. Y yo ya tengo aquí calientes mis dos comales, ¿sale? Hola, bendiciones, buenas tardes. Hola, Susi, ¿cómo estás? Yamilés, Atzangari, Ivonne, Nixa, Angélica Piña, ¿cómo estás, Susi? Bueno, chicas, pues apenas si las leo, porque esta cosa tiene bien poquita pila. Pero bueno, pues esto es, chicas. Yo quería platicar con ustedes y decirles exactamente eso. Voy a agarrar una bolita, miren, una bolita regular. Y la voy a aplastar un poquito, miren. ¿Para qué? Para ponerle precisamente este chicharrón, miren. Con que le pongamos un tanto así de chicharrón para cuando abramos nuestra gordita, esté bien rellenita. Miren, la cerramos y amasamos un poquito, chicas. Y vamos a ponerla aquí en el plastiquito. Y la vamos a aplastar, chicas. Yo tengo una maquinita, pero no me gusta, chicas, porque no aplasta parejo. Entonces, miren, aquí entre una y otra tablita y que queden como tal gorditas, miren. Por eso se llaman gorditas, miren. Quedan gorditas y la vamos a traer aquí al sartén para que asándose, chicas, se vaya cociendo tanto de adentro como de afuera. Hola, Berenice, hola, hermosa. ¿Qué estás? Me alegro. María Quiroga, ¿cómo estás, Atzangari? Y pues así, chicas, nos vamos a ir haciendo todas. Mi hija anda trabajando ahorita, anda en el Zócalo vendiendo, chicas, los llaveros que estuvo haciendo ayer. Los de las calaveritas, los del pan de muerto. Vieron que traía por ahí algunos elotitos, chicas. Pues andan trabajando hoy para que al ratito vengan a comer. Entonces, como esto, chicas, no lo encuentran allá en Oaxaca, pues se lo estoy haciendo yo, chicas, para que ella pueda llegar a comer. No sé cuándo se va, no sé si se va hoy, no sé si se va mañana. Qué ricas son las bolitas de chicharrón. Sí, Ivonne. Y mira, yo conozco muchos lugares donde las comen, las abren, y bueno, esto se va a freír después, pero en muchos lugares las abren ya frititas y las acompañan con cilantro y cebolla, chicas, y salsa. Y hay otros lugares que es como lo hago yo, chicas, que les ponen lechuguita y les ponen salsa, queso. Lechuga, salsa y queso. Aquí en casa de ustedes, chicas, hasta crema les ponen.
Hasta cremita les ponen, bueno, les ponemos. Vamos a ver cuánto nos salen, chicas. Yo compré 3 kilos de masa. Hace un ratito me fui al mercado de aquí porque mi nieto, chicas, necesita un disfraz para la escuela. Un disfraz, y andábamos consiguiendo la máscara, chicas, pero está bien cara. Mi Emily, buenas tardes, ¿cómo estás, dibujitos, Yael? Y pues ya conseguí la máscara, chicas, porque en el centro, chicas, estaba en 400 pesos la máscara. La conseguí en 200. Ahorita va a venir por ella y me la viene a pagar porque él me la va a pagar. Y un cuchillo de plástico, chicas, que lleva el disfraz. Y pues miren, ahí van, ya llevamos 4. Miren aquí, ya no se pegan. Miren, una vez que ya se están cosiendo, chicas, esta no se mueve porque está pegadita. Pero ya nada más que empiece a coserse, chicas, ya la podemos despegar. ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué van a hacer de comer hoy? Las preparan con guacamole y cebolla y cilantro. Ya ven, les digo que es dependiendo el lugar, chicas. Yo aquí en Puebla no las he visto así, ¿eh? No he visto gorditas de chicharrón aquí. Aquí en Puebla, chicas, le llaman gorditas. Ahora sí que me voy a ir como el Chavo del Ocho, chicas. Pero aquí en Puebla las gorditas le llaman, bueno, a las memelas, que son como guaraches en México. Aquí les llaman memelas, chicas. Y a las gorditas yo les llamo a esto, chicas. De aquí a las gorditas les llaman a eso, precisamente. A las memelas o a los guaraches. Aquí a las sopes, que yo conozco como sopes, aquí les llaman picaditas. Que son la tortillita gruesecita y pellizcadita de toda la orilla para que no se le caiga la salsa. ¿Cómo ven, chicas? Rosa Rojas, buenas tardes. Qué ricas. Sí, chiquitillas. Miren, con bastantito chicharrón prensado. Aquí, chicas, yo tengo un mercado para las que sean de aquí de Puebla. Se llama el Mercado Zapata, chicas. Y yo pido mi chicharrón prensado ya picadito, ya molido, para que yo no tenga que estarlo picando. Y viene muy bien, chicas. Viene muy bien. ¿Y qué creen? Que cuesta 100 pesos el kilo. Entonces, yo ahorita, chicas, compré un kilo, compré 3 kilos de masa. Son 50 pesos de masa, 100 pesos de chicharrón, chicas. Y pónganle ustedes que entre lo que voy a llevar la lechuga, el queso, la salsa, chicas, me lleve otros 50 pesos. Y con 200 pesos, chicas, pues saco muchas gorditas para todos. Para todos, chicas. Mi hija, su novio, mis hijos, y a lo mejor vienen los hijos del muchacho y también comen. No sé, ¿no? A lo mejor no. No me dijeron nada, pero viven cerquita de acá, chicas. Entonces, pues en eso estamos. Ya, mis aquí en mi casa ya almorzamos a la una. Sí, chiquitillas. Aquí, don Pedro, yo también ya almorzamos, pero esto es para la comida. Al rato que ellos lleguen de trabajar, chicas, pues es por eso que no hago la clase. Porque, si yo me pongo a hacer la clase son 2 horas, chicas. Y si llegan, ¿quién los atiende? Digo, yo sé que mi hija puede hacerlo sola. Pero, pues, chicas, ella no viene diario. Entonces, bueno. Ahí está, chicas. Vamos a tener una panita. Nada más para ayudarnos a levantar la gordita y a voltearla. Miren. Esto ya se está cociendo. De hecho, ya de un lado ya está cocida, miren. Ya hay que voltearla para que se cosan del otro lado. Y apenas hice, chicas. Apenas vino mi hermana y hicimos un montón de gorditas. Precisamente hace 8 días, pero el domingo. Y miren, pues no sabíamos que ella iba a venir. Y ahorita estamos haciendo otra vez gorditas, chicas. Y como tal, dice, es chicharrón prensado. Así es, Jenny. Chicharrón prensado, nada más que yo ya lo pedí en la carnicería, ya molido. Miren, por ejemplo, este trozo que viene grande se lo quitamos. Ya molido, chicas. Recuerden que estamos al 6% en todas las aulas, chicas. Todas en general. Todas en las... Y aclararles también, chicas, que todas las Focoplumas que vienen en pareja, como La Bella y la Bestia, como Santa y la Señora Santa, como María y José, chicas, todas esas aulas cuentan por 2, porque son 2 clases diferentes. ¿Ok? Vamos a esperar un santito a que se cosan estas para poder echar unas nuevas. Filtromanía, buenas tardes, aquí llegando. Bienvenida, Dianis Carmona. Angélica Piña, no la puedo escuchar, ando en la calle. Yamile, aquí en mi casa ya almorzamos. Ivonne, también las hacen con requesón. Sí, también. Yo en este caso no, chicas, yo siempre las hago de chicharrón. La verdad es que difícilmente las hago de algo diferente. Pero, pues aquí en esta casa son un éxito. ¿Alguien vio ya el video de Lulú, chicas, donde hace su salsa macha? Y ella les comentaba, chicas, que ella nos regala frasquitos de la salsa que hace. Y miren, no es mentira. Yo no la tengo en el refri, o a veces sí.
pero la pueden mantener sin refrigeración, chicas, fuera del refri hasta por mucho tiempo, chicas. Y de hecho es una salsa que la abren. Ay, chicas, es que huele bien riquísimo. Huele bien riquísimo, pero sí está picosa, ¿eh? Hola, Carol Murillo, ¿cómo estás? Vamos a ir sacando estas, chicas, que seguramente ya están también del otro lado. Miren, vamos a dejarlas un poquitín más. Vamos a subirle un poquito a la flama. Ok. Vamos a empezar a voltear estas de acá. Sí, miren, no las había volteado y ya están. Ya están de un lado. Para empezar a echar otras, chicas. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué están haciendo, chicas? Vamos a ir poniéndolas aquí para llevar a hacer otras cuatro, chicas. Vamos a ver cuántas nos salen. Más o menos de 3 kilos de masa, que son los que yo compré. Ok, miren, ya tenemos libre ¿cómo se llama? El comal, chicas. Ya tenemos libre el comal. Don Pedro no está. Don Pedro fue a la refaccionaria, chicas, a comprar el aceite para la moto. Porque eso sí, siempre anda al pendiente para que no nos vaya a dar lata cuando andemos en la calle. Que no vamos tan lejos nunca, chicas, ¿eh? Maite Ortega, buenas tardes, bendecida tarde. Igualmente, Coral Alarcón, ¿cómo estás? Riquísimas, mis saludos. Gracias, chicas. Y miren, chicas, es bueno que su masa la dejen suavecita. Una para que la puedan moldear muy bien, miren. Y otra para que se cosan bastante bien y no les queden todas duras, chicas. Y cuando ustedes le ponen a su agüita royal harina y sal, chicas, aparte de que le van a dar más sabor a la masa por la sal que le están echando, le van a dar un poquito más de delicadeza. No de delicadeza, como de suavidad a su masa con la harina. Y el royal, chicas, que yo en este caso uso que se llama, dice Rexal. Dice Rexal, pero es Royal, chicas. Es un polvo para hornear, para darle volumen, para que se inflen nuestras piezas, chicas. Entonces, vamos, le pusimos Royal, le pusimos harina de trigo, 2 cucharadas, 1 cucharada de Royal y 1 cucharada de sal, chicas. Para que esta masa quede suavecita y a la hora de que las cosamos, chicas, se cosan muy, muy bien de adentro cuando las pongamos a freír. ¿Sale y vale? Entonces, pues por aquí andamos, chiquitillas, cocinando, ahora sí que en la cocinación, para la comida de la tarde, chicas. Hola, saludos, qué ricas que van a quedar. Yo voy a hacer quesadillas de chicharrón, mi cuñada me guisó chicharrón y no pica, y chile de que no pica, ok. Hola, buenas tardes, Norma, Nilda, ¿qué es el chicharrón para ustedes? Bueno, chicas, aquí yo les voy a decir una cosa, aquí hay dos tipos de chicharrón. El chicharrón que viene de cáscara, chicas, aquí le llaman chicharrón de cáscara, que es ese chicharrón que meten el cuero del puerco, chicas, lo meten a freír y queda así como tal, como un chicharrón, chicas, así pedazos grandes. Ese le llaman aquí chicharrón de cáscara, chicas. Y es un chicharrón que lo pueden comer así como sale del caso, en tacos, chicas, o lo pueden guisar en una salsita verde. Y en este caso, chicas, este que yo le llamo chicharrón prensado, es también, chicas, del puerco, miren, pero es este que está así como molidito y es como muchos pedacitos de carne, esto es, y este le llaman aquí chicharrón, pero chicharrón prensado. Cuando nosotros abrimos una gordita ya para comerla, chicas, pues ya nuestro chicharrón prensado ya está, ya nuestra gordita está cocida de adentro y nuestro chicharrón queda en medio, chicas. Entonces, cuando tú le echas crema, queso, salsa, lechuga, híjole, chicas, hace una combinación bien deliciosa. ¿Cómo ven? Hola, Jaramillo Mari, ¿qué tal? Qué rico se ve eso. Sí, chicas, la verdad es que esto nada más es el cocimiento. Pero todavía se fríen con un poquitillo de manteca y en aceite, chicas. Y les digo, las acompañan con una buena salsa. Una buena salsa, y ahorita voy a estar haciendo una salsita verde. Pero verde de esa que va asada, chicas. Voy a estar haciendo una salsita verde. Y con cremita y queso o con lechuga y queso. ¿Quién es? ¡Hola, Mati! Vengo acá a saludar a las chicas sin quemarse. Hola, chicas, ¿cómo están? A ver, vamos a voltearlo para que no te vayas a quemar. Hola, chicas, ¿cómo están? Diles a qué veniste, Matías. Vine por unos paquetes.
unos paquetes que le llegaron, ¿verdad? Que sí te llegó. Todavía el del casco no llega. Pero ya tenemos la máscara. Ok. A ver, enséñales a las chicas. Ahí está tu máscara en la silla. Ay, estás haciendo gorditas. ¿No habías hecho ya gorditas? No. Es lo que les estoy platicando, pero porque Vidia ya no come. Ah, sí, sí. Estoy haciendo gorditas por eso. Sí, es cierto. Hola, chiquitas, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya les dije que vayan a ver tu salsa. Ya les enseñé mi salsa de aquí. Uy, sí, queda de lujo. Pero de por sí ya tengo que llenarla. Pero dura por meses. Bueno, no es cierto, chicas. Ahí sí Lulú les está mintiendo y les voy a decir por qué. Porque esto aquí no dura ni un mes porque se acaba. Ah, bueno, no, pero... Pero bueno, si ustedes fueran de comer poquito, chicas, o de hacer mucha, sí les va a durar el tiempo largo en fuera del refri, chicas. Y dentro del refri, pues yo creo que hasta más. Entonces, pues ahí está. Y bien tapadita en un frasquito, chicas, híjole. O hacen muchas y las ponen en frasquitos chiquitos y las venden. La salsa macha es cara, chicas. Es cara. A ver, ¿dónde está el monstruito de hoy? ¡Hijo de la madre! Miren esto. A ver, voltealo más. ¡Chan, chan, chan! ¡Dios santo! ¡Dios altísimo! ¿Quién eres? Michael Myers. Pero dilo más tenebroso. Soy Michael Myers. Mándenle, pues. Y muy bien. Está chida, ¿eh? Bueno, ahí está mi Michael Myers, chicas. Mis, yo hice la cochinita y me quedó muy rica. ¿Verdad que sí, chicas? Y bien fácil, ¿sí o no? Saludos, Mati. Bendiciones, qué rico. Dice Mis, yo hice la cochinita. Hola, Leti Brito, ¿cómo estás, Ivonne? María del Carmen Rosasol. Hola, Mati. Saludos, dice Ivonne. Gloria dice, hola, Mati. Aparte dice, hola maestra, qué ricas las bolitas, aparte de los hermosos fobuchos, buenas clases de cocina. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Imelda, hola Mati. Que Dios te y Dios te bendiga. Gracias. Gracias, chiquitillas. Y aquí, chicas, esta cocina, aparte de todo, está tomando un olor, chicas, como a puestaje. Como a puesto de garnacha, chicas, porque el estar asando las gorditas, chicas, da como un olor a tortillita recién hecha, porque eso es lo que estamos haciendo. Nada más que una tortillita gordita, chicas. Así es, Carlos es el que me va a matar, chicas, porque Carlos siempre quiere comer fitness. Imagínense yo otra vez con gorditas. Ya se me andaban tostando, miren. Ya se me andaban tostando. Por no moverlas a tiempo. Miren, ahí están, ya se me andaban. Pero ¿qué tal está la plática con el Michael Myers? Hola, mucho gusto. Gracias, chiquita. Ya es de Aguilar. Dice, yo hago en salsa verde porque primero doy prueba, regalo un poquito y luego me encargan. Es una trampa. Muy bien. Me da mucho miedo, Mati. ¿Verdad que sí, chicas? Besos, Mati. Qué susto, Mati. Dice, saludos, amiguito Mati. Dice Judith Morales. A ver, le vamos ahí a está coser un poco a su máscara para que no le quede tan aguada. Ándale, métele como al pantalón. Ajá, y ya vimos que sí. Y tú si quieres hacer unas recetas, te la podemos prestar. Para que hagas tus recetas. Me pongo la máscara ahora en Halloween. Ajá. Mi overol azul. Uy, chicas, voy a parecer Teletubby. Con un overol azul, imagínense. Panza, cachete. ¿Dónde creen? Pues ahí vamos, chicas. Ahí vamos con las gorditas. Miren, ya cuando la gordita... Miren, esta todavía no se puede mover porque todavía no está cocida. Ya cuando la gordita solita se mueve, chicas, quiere decir que ustedes ya pueden voltear su gordita porque ya está cocida. ¿Ok? Si quieres checar el teléfono para ver por dónde viene su paquete, bueno. ¿Qué tienen que hacer hoy? ¿Nosotros? Ajá. Ir a casa de mi mamá. ¿Pero a qué horas? Pues en la tarde. Ah, bueno. Nada más, necesito que me hidraten, chicos. ¿Hidrata? Sí. No, un tehuacán. Ah, un tehuacán. Pero frío, frío. Frío, frío. Ahí está, chicas. Miren, ahorita vamos a vaciar más chicharrón. ¿Sale? Y como les dije, esto no es una clase, esto es una plática. Tenemos el 6% en la preventa. Chicas, también les dejé por ahí el link de la página de... Bueno, de un concurso en el que está concursando mi prima, chicas. Que dale el like, no sean malas, para que pueda ella ganar su clase gratis, chicas. Entonces, pues ahí vamos, chicas. Con todo, miren, llevamos, fíjense, aquí tenemos 7 más 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gorditas, chicas, y todavía tenemos la mitad
de la masa. Y ya llevamos 17 bolitas y también tenemos la mitad del chicharrón. O sea que imagínense si yo vendiera gorditas, chicas. Ya de entrada, si vendo en 20 pesos cada gordita, ya le hubiera sacado 340, ya me hubiera ganado 140 pesos. Nada más porque me hice una cuenta de un gasto de 200 pesos, ¿no? Pero yo creo que nos van a salir unas 30 gorditas, chicas. Como les dije, de a 20 pesos son 600 pesos, chicas. Entonces, ya pueden ponerse a vender gorditas, chicas. Y como dice la compañera, hacen una prueba, unas gorditas chiquitas, las regalan y avisan que van a vender tal día, chicas. Y vámonos, vámonos para arriba con todo, chicas. El chiste es no dejar que, dicen por ahí, ¿cómo dice el TikTok? ¿No me va a matar la qué? Pobreza. La pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero a mí no me va a matar la pobreza. Enséñales mi corazón, voltea el este. Agarra el tripié. Agarra el tripié y voltea. Les quiero enseñar su... Y aparte es fosforescente, ¿eh? En la noche brilla. Vamos a tener que hacer una fiesta neón para que el cuchillo de Mati brille. No, no se crean, ¿eh? No, no, más bien que no se crea Mati, porque luego es reintenso. Ahora, tú dijiste que ibas a hacer una fiesta para mi cuchillo. Y no, chicas, ¿dónde creen? Bueno, ahorita que Lulu se desocupe, chicas, le vamos a decir que nos traiga las focoplumas que hemos hecho esta semana, chicas, para que ustedes vean de qué consta esa clase, chicas, esa preventa de focoplumas. Recuerden que hoy en la noche, chicas, sí o sí, vamos a estar haciendo la clase de las esferas de Plaza Sésamo, chicas. Vamos a hacer a la puerquita Peggy, vamos a hacer a la rana René, vamos a hacer al oso, no sé cómo se llama el de Plaza Sésamo, pero vamos a hacer al oso, vamos a hacer a Gonzo. Ahí van cuatro, chicas, y nos quedan dos opciones. Nosotros decíamos que Come Galletas y Elmo, pero también puede ser Beto y Enrique. ¿Ustedes qué opinan? Hicimos el nacimiento. El nacimiento. Van cuatro. Así es, chicas. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Vamos a platicar en la propuesta, chicas. Somos 99. ¿Qué está cocinando? Me hice unas gorditas de chicharrón. Me hice ese chicharrón, son las carnitas. ¿Y qué tipo de chicharrón es? ¿O qué tipo de chicharrón es? Pues es que yo lo conozco únicamente como chicharrón prensado. Miren, chicas, las fofuplumas llevamos cuatro, van a ser seis. Llevamos el muñeco de nieve, llevamos el nacimiento que cuenta como dos. Y ayer que hicimos al green, chicas, llevamos cuatro de seis, chicas. Y yo creo que la clase de mañana de la pluma, chicas, va a ser en la mañana como a las 10, chicas. Porque yo mañana les digo que a lo mejor mañana es el último día que Oli está aquí. Y pues mañana les voy a contar. Don Pedro, chicas, se siente jovencito de estos chavorrucos. Y don Pedro dice que él mañana se va a ir a rodar. Que se va a ir a rodar con su yerno que trae moto, con su hijo y él. Y se van a ir, chicas. Entonces, él prácticamente ya me anunció que el domingo no va a estar aquí. Y entonces, mi hija se queda conmigo. Lulu no está porque se va con su suegra. Pero, Oli se queda conmigo, chicas, sí. Y y le dije que íbamos a ir a comer las dos solitas a la calle, chicas. Porque, pues, ella se va, chicas, y yo ya no sé cuándo regrese. Yo ya no sé si ella regrese en diciembre o regrese después, chicas. Entonces, yo ya no la veo. Entonces, le dije mañana vamos a comer las dos y así no gastamos tanto porque solo somos las dos. Lolita, mil buenas tardes. ¿Qué va a hacer? Va a ser a los picapiedras dos. Hice en la esfera, chiquita. Hice a los picapiedras en la esfera porque todavía no soy experta en ese muñequito. Pero ya están en la esfera, chicas. Hicimos a Pedro Picapiedra, a Vilma, a Pablo, a Betty, a Bam Bam, a Pebet y todavía hicimos a Dino, chicas. La verdad es que está muy completa el aula. Son siete esferas y ustedes las pueden vender por docenas. Dicen, ay, mi amor, pero ábremelo. Diciéndoles a sus clientes cuáles son los personajes que quieren repetir para completar su docena. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cuándo vas a los picapiedras? Jenny dice, ya hizo las esferas de los picapiedras y chiquita ya. Ah, Jenny le está contando a la chica de arriba. Ya, chicas, ya están las esferas de los picapiedras. Váyanse a mi página para que vean, chicas. Ahí les voy subiendo lo que vamos haciendo. Y esa es otra preventa, chicas. Esa es otra preventa. Estamos manejando dos preventas al mismo tiempo, chicas. La de las esferas, la de las fofuplumas, chicas. Y pueden solicitar información
sin compromiso por mi WhatsApp, chicas. Ya saben que mi WhatsApp es 2226634964. No los vi, mis juro que me los podría mostrar, sí. Me los podría mostrar, es mi caricatura favorita. Ok, denme chance, chicas. Número uno, chicas, voy a abrir la puerta porque la casa ya se ve gris, chicas. Ya está llena de humo. Ahí está, ahorita el uno los trae. Nada más que está atendiendo a Mati, chicas. Está viendo cómo le compone. ¿O qué le hace? Sí, ¿no? Le estás componiendo la máscara. Ahorita te las enseño, chiquita. Hola, Chelly. Buenas tardes, Missy. Y para todas las compañeras. Hola, Araceli, buenas tardes. Ahorita están en una canastita donde están los foamies metálicos y los diamantados. ¿Pica piedra? Pica piedra, sí. Ahorita ya los va a traer, chicas, para que lo vean. Lo bueno es que llegó la Lulu, chicas, para que nos haga compañía. Aquí, la asistente personal de Michiti. Pepe, chicas. Pedro. Dino. Ay, este es hermoso. Bueno, todos. Quedó todos muy bien, ¿verdad? Sí. Es Bam Bam. Bam Bam. Ahí, este es otro Pedro. Bien. ¿Esta cómo se llama? ¿Betty? Betty. Betty Mármol. Betty Mármol y Pablo Mármol. Y la esposa de Pedro, que es Vilma. Ahí está, chicas. 7 esferas. Y están en el aula de esferas 2. Esferas 2, chicas, porque... Este trae 6 aulas, chicas. Estamos empezando. Empezamos con... ¿Con qué empezamos? ¿Cuáles son las primeras que hice el otro día? Oh, ya se me olvidó. Don Gato, chicas. ¡Don Gato! Don Gato. Hicimos ya Don Gato. Hicimos ya los picapiedras. Y hoy en la noche vamos a hacer a Plaza Sésamo, chicas. Llevamos 3. Vamos a hacer a Pokémon. Vamos a hacer otras navideñas diferentes a las del año pasado. Y una más, chicas. Y una más. Creo que eran los Looney Tunes, chicas. Lo tengo apuntado. Pero por lo pronto, hoy vamos a completar la tercera aula. Para acabar, chicas, a más tardar el miércoles estas esferas. Y seguirnos con proyectos navideños utilitarios. Tengo pensado unos portatrapos. Tengo pensados unos sostenes para las cortinas navideños, chicas. Tengo también pensado algo para el baño, chicas. Pero navideño. Algo para el baño, pero navideño. Para que podamos ofrecer proyectos utilitarios que adornen nuestra casa y la hagan ver muy navideña. Buenas tardes, ¿qué está preparando? Unas gorditas de chicharrón, chiquitilla. Unas gorditas de chicharrón. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que se prepara para el final una gordita, chicas. Pero ahorita, nada más que se me desocupe este comal, voy a poner aquí a hacer unos tomates y unos chiles para hacer la salsa y que vean todo el juego juntos. Claro, quien se pueda quedar, chicas. Yo sé que hoy es sábado, que están con los hijos, que están con la familia. Y aún así, chicas, somos 80, muchas gracias. Si me ayudan a compartir, pues estaría bien, pero si no, no pasa nada. Por eso no hice clase de fofulapis hoy, chicas, de fofupluma. Porque no puedo hacer todo. Ahora sí que o cocino, o hago clase, o hago moldes. Todos los moldes que están en venta, chicas, ya están, ¿eh? Todos, por ejemplo, ayer hicimos al Grinch, ya entregué el molde del Grinch. Tú ya me pagaste fofuplumas donde viene el Grinch y no te lo he mandado, mándame mensajito para mandártelo, ¿eh? Ya mero, miren, chicas, ya mero acabamos con la masa. Ahora sí. Ahora sí, ya mero. Vamos a ver. Me han llegado mensajes, chicas, no los he leído porque tengo las manos llenas de masa. Pero ya nada más que acabe, empiezo a abrir mensajes. Sí, esos proyectos están muy buenos. Dijo Bob Esponja. No, chicas, no dije Bob Esponja y les voy a decir por qué no. Porque tengo aula de Bob Esponja en esferas. Las hice el año pasado y está la clase en vivo, bueno, el video, y están los moldes en venta, chicas. Entonces, por eso sé que no dije Bob Esponja. En la clase de Bob Esponja, chicas, tenemos a Bob Esponja, tenemos a Patricio, tenemos a Calamardo, tenemos a Arenita, tenemos al Plankton, ¿se llama? Sí. Plankton, y tenemos también a el caracol Gary, ¿se llama? Sí. Ahí está, miren, acá tengo mi experto niño en caricaturas, chicas. Entonces, también tenemos a Gary. Y también creo que son 7 esferas, ¿eh? Para que las busquen, chicas. Y si tú te interesa el aula de Bob Esponja, mándame mensajito, te mando foto. Y si te gusta, pues te vendo los moldes. Recuerden que todos mis moldes están en 50 pesos cada uno.
o 4%, pero hoy por 12 horas estamos al 6%, chicas. Hasta las 11:30 de la noche. ¿Ok? Pase, pase. Iris Andrade, buenas tardes. ¿Cómo hizo la masa? Bueno, chicas, yo fui a comprar a la tortillería donde venden harina, tortillas de maíz, chicas. ¿Sale? Fui a comprar 3 kilos de masa y les voy a enseñar. Agarré un vaso, miren, no les miento. Aquí todavía andan los restos. Agarré un vaso, le puse casi un poquito más de la mitad de agua. Y a esa agua, chicas, le eché 2 cucharadas de harina. ¿De cuáles cucharas, chicas? Con las que comemos la sopa. No con las que servimos la sopa. Con las que comemos la sopa, 2 cucharas, chicas, de harina de trigo. ¿Cuál es la harina de trigo, chicas? Yo sé que muchas van a decir, ay, cualquiera la conoce, pero no todas, chicas. Esto es harina de trigo, chicas. Le eché 2 cucharadas de harina de trigo. Le eché 1 cucharada también, como con la que como la sopa, de Royal o de polvo para hornear. Y le eché 1 cucharadita, bueno, 1 cucharada de sal a esa mezcla, chicas. Esa mezcla la revolví muy bien, ahora sí que la mezclé muy bien. Y se la fui echando poco a poco a mi masa. Y fui amasando, chicas, hasta que yo me diera cuenta que ya no se pega la masa, que la masa está suave, está manejable. Vamos a traer los tomates. Y en ese momento, chicas, dejé de echarle la mezcla. Vamos a traer tomates, chicas. Vamos, y los voy a lavar porque como acabo de llegar del mercado, ahora sí no he lavado estos tomates, ¿eh? No les voy a mentir. Miren, tenemos por aquí, miren, unos tomates verdes, que aquí viene un morado, ¿eh? Pero es verde. Vamos, otra vida, a lavarlos. Fue Barney. Aquí están, miren, y los vamos a poner a asar. Los vamos a poner a asar para que se vayan tostando por todos sus lados. Y vamos a poner también un pedazo de cebolla, un diente de ajo, chiquitillas. Y vamos a estar poniendo unos chiles verdes. Les voy a enseñar cómo conservo mis chiles verdes, chicas. Miren, yo tengo este chile, chicas. Es del catálogo este donde venden plásticos. Y es un chile verde precisamente porque es para guardar los chiles, chicas. Aquí ustedes los ponen y les duran bien sus chiles, ¿eh? No se les hacen feos tan pronto. Oh, esos ya están lavados. Vamos a poner 1, 2, 3 chiles. 4, unos 10, chicas. Unos 10 para que esta salsa quede bien perrona. 4, 5, 6. Bien chipocludo, diría una parienta que tengo por ahí. Tengo una parienta que las habla así, chicas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Así, no les puedo decir nombres, chicas, pero... Híjole. Y tengo otra parienta, chicas, que es mi prima. Yo sé que si me está viendo, de estar muerta de la risa. Les habla así, chicas. Hola, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Salió en mi video y dijo, hola. Salió en el video de la Lulu y saludó. Chicas, es mi prima hermana, chicas. Dicen que con esas amistades, ¿para qué quieren amistades, verdad? Como conmigo. Fanny Kayama, saludos. Saluditos, Fanny. Bueno, ahí está ya el ajo. Ya está el chile, el tomate. Vamos a sacar un dientito de ajo, chicas. Uno solo. Lo vamos a pelar y vamos a sacar también un pedacito de cebolla, chicas. Un pedazo de cebolla. Lulu, deberías de estar grabando eso que estás haciendo para preparar el disfraz de tu criatura. Aquí está el dientito de ajo, chicas. Lo vamos a echar al asador y vamos a echar un pedazo de cebolla. A ver. ¿Ay, qué? Bueno, vamos a voltear rápido las gorditas, chicas. Porque si no, les digo que el que adosamos sirve, con alguno queda mal. Ahorita por andar viendo la salsa, descuido las gorditas, ¿verdad? Miren, un pedazo de cebolla grandecito, chicas. Lo vamos a echar aquí a que se hace también. Porque la cebolla asada, a esos chiles, ¿cómo les llaman? Les llaman chile verde de árbol, chicas. Chile verde de árbol, miren. Es este tipo de chilito. Chile verde de árbol, miren. Este ya se está madurando y por eso empieza a agarrar ese color rojito.
pero así vienen recién cortaditos del árbol. Vienen así, chicas. Son unos chiles larguitos y bastante picosos, chicas, ¿eh? Bastante picosos. De hecho, cuando se secan, chicas, se vuelven los chiles de árbol que les dijo Lulu ayer que utilizaba para su salsa macha. Es el mismo chile, chicas, pero ya seco. Miren, ya nada más nos van a salir 3 gorditas más, chicas. 3 gorditas más. Y ahorita les voy a decir cuántas gorditas nos salieron de 1 kilo. ¿Sale? Así es, Norma Leticia. Chilito de árbol le llaman aquí. Chilito de árbol. ¿Se acuerdan que ahorita les enseñé unos más gorditos? Ese le llaman aquí chile jalapeño o chile cuaresmeño o chile guachinango, chicas. Es que, híjole, hay tanta variedad en la cuestión de esta de los nombres, chicas, o cómo se conocen las cosas. De verdad, miren, yo vengo de la Ciudad de México y en la Ciudad de México, creo que esto ya se los había comentado, al piloncillo, chicas, que es ese dulce con el que hace uno el dulce de calabaza o... Bueno, ese dulce, chicas. Ese, chicas, yo lo conozco como piloncillo en la Ciudad de México. Aquí, chicas, hay muchos lugares donde lo conocen como panela, chicas. Y para mí panela es el queso, entonces es un rollo, chicas. Es un rollo porque, pues yo ya tengo casi 20 años aquí, ya me adapté, chicas. Pero al principio, no, al principio yo al quesillo, chicas, lo conozco como queso Oaxaca. Y aquí, chicas, no es queso Oaxaca, aquí es simplemente quesillo. Quesillo. Y les voy a decir una cosa, chicas, yo, mi suegra, que en paz descanse, no sé por qué razón, no me pregunten, chicas, pero les decía queso jalado. Entonces, imagínense si yo llego aquí y le digo, deme un cuarto de queso jalado, pues me van a mandar a volar, chicas, porque no se llama así. Mi cuñado Gilberto, cuando lo mandé por quesillo aquí, chicas, él sí entendió cuál era. Pero él fue y pidió queso jalado, chicas, obviamente. Regresó bien enojado y me dijo, no, aquí en tu pueblo no conocen el queso jalado. Le digo, pues no. Si quizá lo hubieras pedido como quesillo, ya me dio hambre, dice Gloria. Si quizá lo hubieras pedido como quesillo, te hubieran vendido, pero... Pues, ¿cómo le dices que queso jalado? ¡Qué jalado! Le digo. Ahí está, chicas. Ya tenemos la última gordita, ¿eh? Y ahorita la vamos a preparar, chicas, para que vean qué delicioso es. Ándenle, ya se me anda rompiendo. Terminamos, chicas, terminamos con la masa. Ya se nos acabó esta masa. Y vamos a regresar a la bolsita de chicharrón que nos quedó. Para que vean cuánto chicharrón nos quedó. Miren, de 1 kilo nos han de haber quedado. ¿Cómo? Vamos a traer la báscula. ¿Dónde está? De 1 kilo, chiquitillas, nos han quedado únicamente... Vamos a ver. 170 gramos. Nos quedaron 170 gramos de chicharrón. Y yo les voy a decir algo. Esto, chicas, lo guardan ustedes en su refrigerador, chicas. Y cuando ustedes vean, ay, se me antojó una quesadilla, la hacen en salsita ese chicharroncito. Y un delicious, delicious, chicas. Ya se anda asando por aquí mis tomates, miren. Mis tomates y mis chiles. Ahorita les vamos a ir dando vuelta para que se hacen por todos sus lados. Miren, miren. Así los queremos, tatemados, chicas. Vamos a usar la pinza. Muy bien, don Peter. Pues sí, hay mucho humo, pero ya me lo acabo. Se me olvidó encargarte mi manteca, don Pedro. No hay manteca, yo vi una bolsa con manteca. Ya no. Pues no, es que la usé apenas, hice. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos apenas? Bueno. Ahí está. Buenas tardes, chicas. A ver, pero voltee usted, no ande como... De la cara, porque todavía no lo perdonábamos, chicas. Ya merito. Ya mero. Sigue haciendo puntos, chicas. Sigue haciendo puntos. ¿Tiene sed? La manteca que estaba aquí ya no está, ya no existe. Ya estaba aquí en la puerta. Ahí está, que es. Perdón. Miren, si tengo manteca, yo ya voy a mandar a don Pedro. Ay, no, pero si estés listo, chicas. Bueno, oigan eso. Buenas tardes, don Pedro, dice Adriana Elizabeth. Yo ando trapeando a mi casita, pero me senté para verte. Qué bueno, Judith. Qué bueno. El piloncillo o panela en Costa Rica le llamamos tapa de dulce. ¿Ya ven? Es lo que les digo. Ya me dio hambre. Vente a comer, Gloria.
Pues ahí vamos, chicas, ya se va asando aquí el ajo, los chilitos, la cebollita. Y ahorita vamos a hacer una buena salsa, chicas. Una muy buena salsa. Judy debe de saber perfecto que las gorditas allá en México son así de ricas. Y de... ¡Ay, ya se me cayó un chile, chicas! ¡Híjolas! A ver, vamos a reservarlo por acá. Bueno, ya casi acabamos, chicas. Ahorita nada más que hagamos nuestra salsita, van a ver. ¿Quién está dispuesto a probar una gordita? Porque yo no. Yo acabo de desayunar. Pues buenas tardes, don Pedro, dice Norma. ¿Qué? Ok, Lulu dice que ella está dispuesta a probar la primera gordita que salga, porque el lunes empieza su dieta, chicas. Ella tiene que estar a dieta para que la próxima vez que vaya a su cita, chicas, tenga algunos kilos menos. Esa fue la primera de las recomendaciones que le hizo su doctor, chicas. Entonces, hay que apoyar a Lulu. Entonces, a partir del lunes, vamos a empezar todos a dieta para bailar a todos al ritmo del son de Lulu, chicas. Para que no se le antojen las cosas. ¿Qué les parece? Me encanta su cocina y su cuarto de lavado. Gracias, chiquitilla. Pues mi cuarto de lavado aquí, chiquita, le llamamos Sotehuela. Sotehuela, y es el lugar donde... Ay, chicas, es que si lo vieran ustedes se mueren porque está amontonado. Pero como les dije, estas casas son muy pequeñas. Miren, vamos a sacar el comal. A ver, aguántenme, chicas, porque el comal está caliente y no lo puedo poner nada más así. Ahí, ¿vale? Don Pedro, chicas, es el encargado de los trastes. Y don Pedro me dejó limpios todos los trastes, chicas. Pero yo ahorita ya hice aquí un relajo, chicas, con las ollas que quité de la estufa. Pero aún así las voy a llevar a conocer la Sotehuela, miren. Mi Sotehuela, chicas, es así. Entras de la cocina, al fondo tengo la lavadora. De aquel lado, chicas, está el boiler, que es el calentador del agua. Y yo, como pueden ver aquí en la cocina, chicas, no tengo lavatrastes. Y como yo la ropa la lavo en la lavadora, chicas, lavo mis trastes aquí, chicas, en el lavadero. Y aquí don Pedro me colgó los escurridores porque no tengo espacio en la cocina, chicas. Y esto que ven aquí, ¿qué pasó? No, aquí ya lo seré. Es una pequeña área, chicas, que don Pedro se acondicionó con una mesa de trabajo. Y aquí es donde él tiene todas sus herramientas, miren. Aquí las tiene. También aquí tiene lo de lavar, chicas, pero aquí tiene el martillo, las pinzas. Miren, él es muy ordenado, más que yo, ¿eh? Tiene aquí, miren, sus cajones con tornillos, sus herramientas. Y aquí abajo, chicas, miren. Miren, tiene los guantes de la electricidad, todo. Y aquí abajo, chicas, tiene más cajas de herramienta para tener las cosas a la mano. Y acá, chicas, tengo colgadas de unas ollas con las que hago el pozole. Acá tengo una repisa, chicas, con más ollas, que son las ollas grandes, miren, las charolas de la Navidad, las ollas grandes, acá tengo colgadas más ollas, acá todavía hay otra olla, chicas, miren, está la secadora, la aspiradora, y todavía una caja con más herramienta de don Pedro, chicas, así que esto es el cuarto de lavado. Ah, y todavía, chicas, cuida sus plantas, miren, plantitas que me mandaron de México, hasta un palito les puso, para que no se cayeran, esto es para el cáncer, chicas. Y esto de acá es una plantita de insulina para bajar el azúcar. Y él las tiene bien conservadas, chicas, y con todo y que se hace su té. Y pues por acá, chicas, el bote de la ropa sucia. Entonces, pues es una Sotehuela muy pequeña, chicas, pero es un cuarto multiusos porque nos funciona como lavatrastes, lavarropa, herramientas, cuarto de trabajo. Súper el apoyo a la dieta de Lulu. Así es, chicas, hay que apoyar a Lulu con todo, miren. Aquí tenemos ya la licuadora. Ya nuestros tomates están asados. Vamos a apagar por aquí. Y vamos a echar nuestros tomates, chicas. Por aquí. Espérenme. Vamos a echar nuestros tomatitos ya por aquí. Ya están bien asaditos. Y también nuestra cebolla, chicas, que también ya está asada. Nuestro ajo, miren que ya quedó bien quemadito. Ahí está. Y nuestros chiles, chicas. Ahí están nuestros chiles. ¿Sale? ¿Vale? Vamos entonces a poner un poquito de agua, chicas. ¿Sale? Vamos a sacar agua de aquí del garrafón, miren. Esto del agua, chicas, es muy poquita. Miren, apenas si se ve ahí. Porque solamente es para ayudar a la licuadora a poder moler correctamente. Entonces, no es mucha agua. Lo que queremos es salsa, no licuado.
Y sal, chicas. Importante la sal. ¿Ok? Vamos a poner su tapita. Vamos a pasar las gorditas para acá, chicas. Ay, no. Está hirviendo ese plátano. Mejor no. Bueno, chiquillas. Vamos a conectar por aquí la licuadora. Acá anda, miren. Vamos a conectar la licuadora. Ahí está. ¿Dónde está el contacto? Listo, chiquitillas. Lista la licuadora. Y vamos a poner el vaso. Ahí está. Déjenme, vamos a acomodar por aquí. Y vamos a moler. Ya no nos quedaron grumos, ya nos quedó bien. Creo yo, miren. Y vamos a vaciar esta salsa en un tazón que tenemos por acá para poderlo llevar a la mesa con todo y el tazón, miren. ¿Ok? Miren esta salsita y aparte huele muy bien. Ahí está, chicas, el tazoncito lleno porque al rato que lleguen los demás, pues todos les gusta la salsa, chicas. Somos muchos. Bueno, ahí está la salsa. Vamos a picar un poquito de cebolla, chicas. Un poquito de cebolla, poquito de lechuga, miren. Y la vamos a lavar. Acá anda la lechuga, chicas. Vamos a picar un poco. Dice por aquí ya de Aguilar, chiquita pero bien ordenada. Pues sí, chicas, es que hay que... Dicen por ahí que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. ¿Cuántas hojitas de insulina pone a hervir? Ah, hojitas, hojitas. Ponemos 4, chicas. Ponemos 4 en un pocillito como con medio litro. Que nos salgan unas 2 o 3 tacitas. Ok, chiquita, pero bien acomodada. Todo muy antojable y delicioso. Gracias. Dice, empecé con mis 4 hijos, mi marido y yo. Su departamento es igual a donde yo empecé con mis 4 hijos, mi marido y yo. Pues yo aquí empecé con 3 hijos, chicas. Ya nada más tengo a Carlos viviendo conmigo. Qué ordenado. Pues sí, chicas, todo... Yo digo amontonado, pero en realidad todo tiene su lugar. Súper el apoyo. Gracias, chiquitilla. Leti, ¿mis dónde compró la casita donde tiene los huevos? Está muy bonita. La casita de los huevos, chicas. Esta casita la compré donde compro todo lo de madera. Que aquí en Puebla se llama Arterama, chicas. ¿Pero qué creen? Que fui, la compré y nunca la volví a encontrar. Ahora que vaya voy a preguntar. No la volví a encontrar y no me costó cara, chicas. Me costó como 80 pesos. Según yo... La compré para hacer un proyecto con ustedes, según yo la iba a decorar y les iba a enseñar. Pero cuando después fui y vi que no había, chicas, dije, no, pues si ellas van a batallar para conseguirla, no tiene caso hacer un proyecto así, mejor algo que se adapte más. Y fue cuando hicimos, chicas, la huevera de la gallina. ¿Alguien se acuerda de la huevera de la gallina? Dice por aquí, Mary Merino, Miss, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Entre más espacio tiene uno, más cosas metemos. Que ni qué, chicas. Kika González, ¿de qué parte de Puebla es? Bueno, chiquitas, yo soy de Puebla Centro, se puede decir. Y digo se puede decir, chicas, porque yo estoy muy cerca del centro. Muy cerquita del centro. Si tú conoces Puebla, chiquitas, estoy cerca de San Manuel. Muy cerca de San Manuel, muy cerca de CU. Estoy en un lugar, en una colonia que es bastante, bastante accesible, chicas, para diferentes rutas. Yo aquí... Tengo muy cerca, chicas, no es como que lo tenga al lado, pero sí tengo muy cerca una plaza. Y en esa plaza, chicas, tengo los bancos, tengo Kentucky, tengo Domino's Pizza también cerca, tengo Bodega Aurrerá. El Walmart, chicas, aunque no es tan cercano, no está lejos. Tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Les enseñamos el parque ecológico. La gran bodega. El parque ecológico, chicas, yo creo que si nos subimos a una micro... En 10 minutitos ya estamos en el parque ecológico. Llegamos rápido a Plaza Dorada. Llegamos rápido a Plaza Dorada. Al centro, chicas, en media hora. Tomando ahora sí que subiéndonos al camión en media hora ya estamos en el centro. Ya tienes hasta el cine. Ah, tenemos el cine, chicas. Tenemos el Cinépolis por aquí. Muy cerca, está dentro de la plaza. Entonces, es un lugar, chicas, donde vivimos muy céntrico. Por eso también no nos conviene movernos, porque luego se mueve uno. Digo, yo no rento. Pero si yo rentara, chicas, moverse a otra colonia a veces sale más caro que la propia renta, porque gasta uno más en pasajes
para moverse a otros lados. Ya tengo por aquí, chicas, mi lechuga y la voy a llevar a lavar. La voy a llevar a lavar y don Pedro está como los niños, que nada más ven que estoy ocupada. Miren, ya agarró la caja de herramientas y ya se me va a pelar a arreglar la moto. En vez de que lave los trastes, no es cierto, chicas. Ya se nos va a pelar porque él es su pasión. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada más, lo único que quería era mi cama. Ah, ya tendió mi cama, chicas. Ya se puede ir. ¿Le damos permiso? Es que me inquieta, chicas, y no la atendí porque me salí temprano para ir a conseguir todo lo de las gorditas y a desayunar con don Pedro, chicas, porque no habíamos desayunado. Voy a llevar a lavar la lechuga, chicas. Yo vivo por Plaza San Pedro. ¡Órale, Kika González! Pues estás lejos de mí, pero en teoría, pues con una micro llegamos, ¿no? Con una micro llegamos o con un metrobús. Sí, San Manuel es muy bello, hay de todo, así es, Kika. Rayito Rodríguez, ¿cómo se llama la plantita? Se llama insulina, chiquitilla. A mí me la mandaron de México y me parece que la consiguieron en un lugar que se llama Xochimilco. Rayito, y la verdad les digo una cosa, le hemos arrancado muchas hojitas y vuelve a crecer, ¿eh? Así es, voy a rápido a lavar la lechuga, chicas. Voy a traer una coladera para que se lave y se escurra muy bien. Y la voy a poner a desinfectar un minutito en lo que freímos la gordita, que se desinfecte la lechuga. Interrumpo esta programación. ¿Qué vas a hacer? Interrumpo esta programación mientras la Tita anda, digo, la Miss Cintia anda lavando la lechuga para decirles que Carlos ya subió video. Está muy divertido, vayan a su canal, por favor. Good Car Motovlogs ya subió nuevo video, vayan para allá. ¿Ya subió nuevo? Ya. Ah, ya está, chicas, un nuevo video de Carlos. Yo me gustaría mucho, chicas, y se los pido de manera personal, que apoyen a mi hijo, porque obviamente el canal de Carlos, chicas, no es del mismo interés para ustedes que el de Lulu, que hace cosas de familia, chicas. Pero, chicas, es un chico emprendedor. Carlos es una buena persona, chicas. Un poco loco como todo joven, pero con muchas ganas de salir adelante, chicas. Y él está pensando en muchos proyectos que hacer, pero pues yo quiero que él se siga motivando para que no cierre su canal, chicas, y haga más videos. Ya le dijimos que haga cosas diferentes. Claro que, como él dice, para todo es dinero. ¿Por qué? Porque hasta para salir como en el viaje que hizo al balneario, chiquitillas, pues Carlos necesita dinero. Entonces, pues obviamente, él dice, es que luego no grabo porque a donde vaya, pero se va a estar grabando, haciendo sus entregas. Me parece que de eso fue el de ayer. Les va a ir enseñando, wow, venga para acá, joven. Les va a ir compartiendo cómo va ganando en Didi. Ya le arregló su mamá su máscara, chicas, a Mati. Bueno, entonces ahí cerramos el tema de Carlos, vayan a su video. Oye, no, cerramos el tema de Carlos. Ah, bueno, no. ¿Cómo es tu crío? No, es que le arreglé su máscara porque le quedaba muy aguada. A ver, ¿cómo mata Michael Myers? Ay, Dios santo. ¡Ah! Obviamente es película, ¿verdad? Sabemos que es película. No es real. Muy bien, ya nada más nos falta el overol. Miren esta hija de su Cinti madre, chicas. ¿Por qué? Ya dejamos el tema de Carlos para que vean el tema de su hijo. ¿Cómo ven? No, porque chicas, iban a decir, se brincan de un tema a otro. No, chicas, ustedes ya me conocen que estamos locas. Apoyen a Carlos si les es posible, chicas. Si les gustan los videos, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Para que comenten, también es bien importante que comenten. Y sobre todo, déjenle sugerencias de lo que les gustaría ver en su canal. De algún lugar que ustedes quisieran conocer de Puebla para que él se vaya a dar una vuelta por allá. Y miren, chicas, estas son las gotitas con las que vamos a poner a desinfectar. Mi lechuga ya está lavada y remojada en agua de garrafón. Vamos a poner tres gotitas, chicas, únicamente. Y vamos a revolver muy bien. ¿Sale? La vamos a dejar que se desinfecte, chicas, y luego le vamos a enjuagar de nuevo con agua de garrafón en lo que freímos las gorditas. Bueno, la gordita, chicas, porque solamente vamos a hacer una, ¿ok? Ya tenemos la lechuga, ya tenemos la salsa. Y por último, chicas, vamos a rallar un poquitín de queso. ¿Sale? Un poquitín de queso. Acá tengo todavía un pedacito de este famoso queso, chicas. Un pedacito. Vamos a limpiar por aquí. Déjenme limpiar esta tabla, chicas. Ahí está. Y vamos a limpiar por aquí el espacio para hacer bien esta gordita, chicas. Vamos a limpiar el espacio. Vamos a poner un sartén a calentar con manteca y aceite para echar a freír nuestra gordita y vamos a rallar ese queso. ¿Ok?
Bueno, vamos a traer el rallador del queso, chicas. ¿Dónde está? Acá está, chicas. Y don Pedro siempre todo tiene en su lugar. De verdad que don Pedro resultó más ordenado que yo. Chicas, porque cuando yo estaba a cargo de la cocina, no era fácil encontrar las cosas. Para decirle a mi hijo, para que lo siga, también le gusta rodar. Gracias, Yadi Aguilar. Pues su canal, chicas, GodCar, así como se oye God, G-O-D, Car es C-A-R-L, y después dice Motovlogs, ¿sale? Ahí les va a enseñar la Lulu un poquito del canal para que lo sigan. Y como les dije, si ustedes quieren hacerle alguna sugerencia, háganla. Todo le viene bien ahorita que le está aprendiendo. Está empezando. Pero aparte de todo, está muy divertido. Yo le digo que edita muy, muy divertido. Y ahora en este video le pasaron, se tuvo que meter a una colonia bien rara y todo. Y pues sí, está entretenido. Ahí está. God Car Motovlogs. Déjenme abro el canal para que vean cómo aparece. Ahí está. Así. Y este es el último video que subió. Está divertido. Se lo recomiendo mucho. Salud, chiquitas. Gracias, ¿eh? Listo, chicas. Ya rallamos un poquito de queso, miren. Un pedacito que teníamos por ahí abandonado. Y ahora sí, vamos a freír nuestra primera gordita. Yo desayuné con don Pedro, chicas. Y desayuné ahorita porque fui al mercado. Por eso yo no tengo hambre. Aparte, si alguien va a desmayarse con mi comida, pues que saludo. Por supuesto. No yo. Por supuesto. Ahí está, chicas. Oiga, la salsa macha que hice para estas gorditas es perfecta, yo les voy a decir. Bueno, ya tenemos aquí la lechuga, ahorita la vamos a enjuagar otra vez. Y vamos a esperar a que se caliente para echar aceite y manteca. ¿Dónde está nuestra manteca? Miren, esto es un cuarto de manteca, chicas. Un cuarto. Vamos a echar aquí este cuarto, chicas, miren. Vamos a echarlo todo, chicas, porque necesitamos... Al rato los busco, amigui. Gracias, Maite. Me pone de nervios que vaya con el cel y la moto. Sí, chicas, pero les voy a decir una cosa. No graba con cel. No. Carlos tiene una cámara, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Escuchen bien para que además sepan cómo se hace, chicas. Carlos tiene un casco puesto, ¿sale? Aquí en la parte de adelante del casco, chicas, trae integrada una cámara. Una cámara que va pegada al casco, ¿sale? Entonces, él tiene eso y aparte un bracito que tiene que apenas compró. Para que pueda grabar de más cerca. No sé qué carajos. Pero bueno, chicas, él no lleva agarrando el celular. Él va grabando con la cámara que tiene aquí, chicas. Por eso si se mueve y todo así la cara. Sí, así, aunque se mueva, todo aunque va frene, a grabar. Ajá. Él no le afecta porque no va agarrando. Él va agarrando el volante. Y aparte, si ustedes se fijan, cuando hace grabaciones con el Didi, chicas, trabajando para Didi, trae su celular en el volante, trae ahí un portacelular y ahí lo trae. Entonces, él lo único que hace, chicas, es manejar y agarrar la moto como debe de ser. Él no suelta para nada la moto, ni dirige la mirada a otro lado, chicas. Él simplemente va viendo hacia adelante y la cámara es la que va grabando. Y aquí ya edita y todo. Y aquí ya llegando aquí, chicas, como dice Lulú, ya edita sus videos y todo, pero todo eso lo hace aquí. Entonces, ustedes no se preocupen que no hay riesgos. No, chicas, si hubiera ese riesgo, yo sería la primera que le diría, pues que no, chicas, no estaría de acuerdo con él. Pero no es así, entonces ustedes tranquilas. Muchas gracias, Judy. Perdón, escuché cuántas hojitas de insulina le pone. Pon tres tacitas de agua en tu pocillo, chicas, o en tu ollita. Y le pones, por cada hojita, le pones una hojita de insulina. ¿Qué? ¿Le diste bien desde allá? Sí, sí, les digo que ya veo mejor. Que Dios bendiga su camino, dice Maite Ortega. Gracias, Maite, muchas gracias. Pero como les dije el otro día, no solo los vean, chicas, suscríbanse porque es importante tener suscriptores para que el canal suba, ¿sale? Miren cómo esto, chicas, ya se deshizo la manteca, le eché un poco más de aceite y vamos a esperar a que esté bien caliente para que echemos nuestra gordita. Y les voy a dar un tip, chicas. Cuando yo agarro una gordita, antes de echarla, tomo un tenedor o un cuchillo de estos que tienen puntita, miren. Y yo hago unos pequeños piquetitos. Aquí, es bien importante ese paso, para que se cosa bien. Es importante porque aunque esto ya está cocido de acá y de acá, chicas, siempre en medio le va a faltar cocimiento. Entonces, cuando tú le haces esos pequeños puntitos, el aceite va a entrar y va a ayudar a que lo de adentro se cosa muy bien. Vamos a ver. Yo creo que ya, ¿no? Sí, ya va a burbujear. A ver, vamos a echar ahí. Buenas tardes, compartido. Miren. Gracias, María Elena. Ya está, miren. Ahí está. Ya el aceite estáis viendo, chicas. Ahí está.
y vamos a esperar a que se dore de los dos lados, chicas. Entonces, hasta ahorita ese es el proceso de nuestra gordita. Vamos a traer una palita, chicas, que está con esta misma de madera. Y le vamos a ir echando aceitito arriba para ayudarle al mismo tiempo que se empiece a cocer. Miren cómo ya está hirviendo muy bien. Esto huele rico, chicas, ¿eh? Huele bien rico. ¡Bien sabroso! Dice doña Ángela, me está quedando bien sabroso. Así es, chicas, esto está quedando bien sabroso. Bueno, echa agua aquí, Mari, para enjuagar la leche. ¡Dios santo! Le estoy tirando el changarro a don Pedro, chicas. Y luego viene y me dice, tú y tus clases, y todo dejas tirado. Y me encanta, chicas, me encanta dejar tirado. Ahí va, chicas, la gordita, miren. Ahí va, y como les dije, le hicimos puntitos, hoyitos, y por ahí va a ir entrando el aceite caliente y va a ayudar a cocer la masa de en medio. Dice, hola, no entiendo, lo de suscribirnos tiene algún costo. Nada, chicas. Cuando ustedes se suscriben a YouTube, chicas, no tienen ningún costo. Esto nada más es una, para que él tenga un seguidor más registrado. Y dos, voy. Y dos, toma. Les voy a enseñar cómo suscribirse. Ahorita me voy a suscribir al canal de mi mamá. Me voy a, ya estoy suscrita, pero me voy a desuscribir y luego volver a suscribir para que vean. No tiene ningún costo. Los costos son cuando hay algunos canales que dicen que si te quieres unir para contenido exclusivo, pues ya eso vale. Pero nosotros no tenemos eso, o sea, ni Cami, yo ni mi mamá. Solamente con que así, un clic al like si les gustó el video, a la campanita para que les lleguen las notificaciones de que ya subieron un nuevo video. Y al suscribirse, igual nada más le pican y ya están suscritos, ya son parte de el canal, ¿sale? Ve a hacerlo para que les enseñes a suscribirse. Recuerden, chicas, que para suscribirse ustedes tienen que tener una cuenta en su teléfono. Cuenta, me refiero no a cuenta de dinero, no a cuenta de banco, a una cuenta que es la que ustedes hacen cuando abren o compran su teléfono, que por ejemplo, yo mi cuenta es cintiashiro@hotmail, esa es una cuenta, chicas. ¿Sale? Casi todos tienen una cuenta porque todos los teléfonos te la piden cuando lo inicias. Así es, chicas. De hecho, todos los teléfonos, más no casi bien, todos. Más bien, sí, sí. Miren, chicas, esto ya está dorado, ya se siente doradita de aquí. Ya nada más la dejo unos minutitos que se dore del otro lado muy bien. Y mi gordita prácticamente ya está. Les voy a enseñar Lulu a la suscripción. En lo que se está dorando. Miren, ahí está. Sí, tú buscas el canal y así aparece, ¿no? En este caso es en el de mi mamá. Y nada más aquí dice suscribirse. Miren, se los voy a acercar un poquito más. Suscribirse, ahí le pican y ya, están suscritos. Y esta es la campanita que les decimos que le piquen también para que les avise cuando suban un nuevo video. Y así ya cuando abran su video, se avienten el comercial si pueden y si no, también nos regalen el like en el video que acabamos de poner. Pero lo de suscribirse está aquí, aquí arriba. Siempre, siempre. Entonces, pues de paso, las que no se han suscrito, vayan a suscribirse a las Fofuchas de Cinti, que yo creo que ya la mayoría deben de estar, pero por si no, pues así no como están. Porque somos 24,000 en la página y solo somos 7,000 en el canal. Ah, bueno, 7,380 ya subió, pero así como van y se suscriben aquí al de Cinti, al de las Fofuchas de Cinti, así les recomendamos que vayan al de mi hermano, que es Goodcar Motovlogs. Y al mío, que es Lulucita en Familia, ¿ok? Aquí en este botoncito. Muchas gracias, Judith. Clau Rodríguez, hola a las dos. Buenas tardes. Hola, López Mon. No entiendo. Ok, no, no se preocupen. Costo no van a pagar ustedes por nada. Lo único que les pide uno es su apoyo, pero costo ninguno. Bueno, chicas, vamos a tomar por aquí una toallita o un trapito que tengan ustedes limpio. ¿Sale? ¿Para qué? Yo ya freí mi gordita, ya está aquí escurriéndose, ya no tiene grasa. Y el trapito lo agarro, chicas, únicamente para no quemarme al agarrar la gordita. Vamos a tomar un cuchillo, chicas, y vamos a empezar a abrir nuestra gordita como si fuera un pan, miren, justo a la mitad. ¿Ya vieron? Miren. Si la acaban de sacar, agarran el trapo, ¿eh? Porque se pueden quemar. Sí, ya les dije que con el trapo para que no se quemen. Ahí está, chicas, rellena de chicharrón. La vamos a poner en un platurri. Miren. En un platito por aquí. Y le vamos a poner lo que ya les había dicho. Espérate, porque a mí me gusta con limón. A Lulu le gusta con limón, pero bueno. Le vamos a poner lechuga chiquilla. Sí, pero antes aquí un toquecito de limón. Le puso limón. Ahí está. Y le vamos a poner... Eso es al gusto, pero a mí se hace... Lechuguita. Le vamos a poner que sirve. Y le vamos a poner salsita. Dame una cuchara. Y le vamos a poner salsita, chicas. Miren. Ahí está nuestra salsa, miren, bien espesita.
bien rica. Y le vamos a poner su cucharada de salsa, chicas. Bien rellenita, miren, así nos queda de adentro. ¿Por qué no la querías probar tú? Porque ya comí. Ah, ok, ok. Entonces, pues si yo no me la voy a comer, pues pruébala y cómetela tú. Ay, pues bueno, alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien tiene que hacer la chamba. Al parecer fui yo. Ay, está caliente, ¿eh? Está caliente. Sí, sí, sí. Miren cómo se ve de doradita. Sí, hasta cambia el color. A ver, ¿qué tal está de sal? Ahí está, chicas. Preciso. Recuerden que para 3 kilos le echamos una cucharada de sal, 2 cucharadas de harina y una de royal, chicas. Y oigan cómo cruje. ¿Qué tal, chiquitillas? Y así, chicas, les voy a decir que me salieron 3, 6, 9, 10, 20, 30 gorditas, chicas. 3, 6, 9, 10, 11, 31, 3, 6, 9, 30 gorditas, chicas. 30 gorditas de 3 kilos, por lo tanto, por cada kilo sacamos 10 gorditas, chicas. Si yo vendiera estas gorditas en 20 pesos, me sacaría mis 600 pesos, 200 de inversión, 400 de ganancia. Pero como no las vamos a vender, chicas, hoy solamente andamos perdiendo 200 pesos. Solo inversión. Pero ganando una panza llena y un corazón contento, chicas. Entonces, pues gracias por acompañarme en mi canal. Gracias por acompañar en el canal a mi hija Lulú. A Carlos, chicas, gracias por el apoyo, por los comentarios, por ayudarme a compartir, por acompañarme en mis clases. Y si me sigo, chicas, no voy a terminar de agradecerles todo y todo lo que ustedes hacen por mí. Gracias, Lulú Godínez, Judith Morales. Por aquí dice López Mon, Judith Morales. Ok, Clau Rodríguez, gracias por estar por aquí. Lau, María Elena, Maite. Muchas gracias, chicas. Además, el que estén ustedes activas conmigo me favorece bastante. Muchas gracias, chicas. También Mati se va a despedir de ustedes. Al ratito les enseñamos en su canal. Mati Myers. Mati Myers. Ahí se ve re chiquito así en la cámara, mira. ¿Quién lo viera? Ahí se despide Mati Myers, chicas. Y si ustedes siguen sin compartir, se les va a aparecer por la noche. Se les va a aparecer por la noche Mati Myers. Sale, chiquitillas. Muchas gracias. Y de nuevo, de verdad, no se les olvide que tenemos la promoción de 6%, chicas, en todos los moldes hasta las 11:30 de la noche. Manda mensajitos, dice, yo vivo por Plaza San Pedro, ya la habíamos visto, ¿verdad? Dice, qué delicia, dice Belia Melgar, Natividad, wow, se ve delicioso, yo quiero. Chicas, si ustedes fueran de Puebla, les decía, de verdad, vengan a comerse una gordita, pero no creo que lo son. Kika, acá te esperamos. Natividad, Ruth José, qué delicia, yo tan lejos para quitarle un poquito a la Lulú. Te hago 2, te hago 3, corazón. Lulú Godínez, bonita tarde, Judith, qué rica, y una coca. No podemos tomar refresco, chicas, pero miren, en esta casa... En esta casa tomamos Clay, chicas. Clay, que es un refresco en polvo sin azúcar. Y también, chicas, tomamos mucho Bueno, no mucho, pero sí. Estos, chicas, ya vienen sin azúcar. Entonces, miren, ahí se ve la muestra de que no lo acabamos. Es un refresco chiquito. Y anda, chicas, o agua simple o suero. Entonces, bueno, ahí despídase de nuevo Michael Myers, que ahí anda ahí adaptándose. ¿Sale? Y pues aquí Lulú que sigue comiendo sin parar. Pues bueno, no hubo de otra. Y las fofuchas de Cinti para todas ustedes. Gracias, chicas. No olviden suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita. Bye.